Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque esta es la sesión número 3 de estudio rumba a los procesos de upsicam Recuerda que a lo largo de estas sesiones de esta semana, todos esos temas te servirán para admisión, promoción vertical, aumento de horas y obviamente para el proceso de admisión y temas que sin duda estarán en promoción horizontal. Así que maestros y maestros en el chat, antes de iniciar, denle like al video, compártanlo y bueno. Si pueden hacerse miembro o mandar super chat, nunca está de más. Comenzamos. Pues sí, maestras y maestros, comenzamos con nuestra sesión número 3 de estos temas para el proceso o los procesos de la UCICAM. Lo primero que le quiero preguntar a todo el público es si me veo y me escucho bien para que podamos comenzar con nuestra sesión. Y gracias por estar aquí, de verdad, gracias, gracias por estar aquí. Recuerden darle like que me ayudan a que YouTube recomiende este video y lleguemos a más maestras y maestros interesadas en este proceso. Así que, me veo bien, perfecto, hecho. Arre, pues vamos, maestras y maestros. Recordemos que para todos los procesos de la UCICAM, el documento rector, es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar. Esta es la sesión número tres. La sesión número uno abarcamos algunos temas como el artículo tercero constitucional, ley general de educación, un poquito de inclusión. El día de ayer retomamos otros temas importantes. Y el día de hoy vamos a comenzar a analizar esta diapositiva donde tenemos tres funciones importantes: docentes, directivos y supervisores. Como cada sesión, recuerda si tú vas. Para el proceso de admisión, checarás los que tengan que ver con docente. Si vas para promoción horizontal y eres docente, adelanto tu función. Aumento de horas, docente, director y supervisor. Depende tu función o el proceso al que vas. Saludos a los miembros, Vicky, todos. Bien, ¿qué nos vamos a centrar el día de hoy, maestras y maestros? En primer lugar, el dominio número 3 nos establece una maestra, un maestro que construye ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, niños y adolescentes. En el caso de directores, una directiva, un directivo que organiza el funcionamiento de la escuela como un espacio para la formación integral de las niñas, niños y adolescentes. Y en el caso de los supervisores, una supervisora, un supervisor escolar que favorece la transformación de prácticas pedagógicas y de gestión desde su ámbito de responsabilidad para centrar su atención en la excelencia educativa. Entonces, si nos damos cuenta, a través de estas funciones, lo que se busca es mejorar los ambientes que este espacio ayude al desarrollo de todos los tipos de habilidades y transformar nuestras prácticas pedagógicas y de gestión. Por lo tanto, vamos a comenzar con los temas que vamos a abordar el día de hoy y spoilers de esos temas, eh, creo que dos o tres no tenemos videos en el canal, así que se integran por primera vez. Pues vamos importante analizar por qué es relevante hablar de un ambiente favorable. Para ello vamos a retomar lo que nos dice el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Maestras y maestros, en el pense se establece que de acuerdo con la percepción de los estudiantes acerca del clima escolar, se puede afirmar que aprenden más cuando asisten a escuelas donde se sienten acogidos y se dan relaciones de cordialidad y respeto entre los profesores. Entonces, maestras y maestros, un ambiente favorable ayuda a que los estudiantes aprendan, a aprendan de una mejor manera, ¿ok? Entonces, vamos a retomar estos elementos de pense. Bien, entonces... ¿Qué debemos entender por un buen clima escolar? Un buen clima escolar, maestras y maestros, es sinónimo de una escuela con un funcionamiento armónico donde la comunidad educativa se relaciona de una manera positiva. Entonces, una convivencia sana, pacífica e inclusiva ayuda al proceso de desarrollo de aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias, Martín, por tu super sticker de corazón. Entonces, veamos qué más tenemos por aquí. Bien. Entonces, el PENSE nos va a ayudar, maestras y maestros, a construir estos espacios sanos, pacíficos e inclusivos. Como observamos en pantalla, maestras y maestros, el énfasis radica en el fortalecimiento personal y social de alumnas, docentes y padres de familia mediante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Para que reconozcan su propio valor, se respeten a sí mismo y a los demás, para que expresen y manejen sus emociones y resuelvan los conflictos de una manera asertiva, mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y que sean personas autónomas al interesar reglas que existen. También, maestras y maestros, enfrentar asertivamente las situaciones y los desafíos de la convivencia cotidiana. Gracias, Raquel, por tu super sticker. Entonces, maestras y maestros, quedamos que. Una escuela que favorece estos ambientes de aprendizaje ayuda a que los estudiantes aprendan. El PENSE lo que nos va a ayudar es a desarrollar en los estudiantes y en las personas de la comunidad escolar nuestro, nuestro crecimiento personal y social, de que tengamos habilidades sociales para relacionarnos con los demás, para resolver conflictos y también para gestionar nuestras propias emociones. En la medida en la que la escuela desarrolla estos elementos, ¿qué es lo que va a pasar? pues que los estudiantes van a aprender de una mejor manera. Por eso recuerden, spoiler para su examen, favorecer siempre un ambiente sano, pacífico e inclusivo donde todos los estudiantes se sientan acogidos. Segundo spoiler, el conflicto no es un problema, el conflicto se debe de ver como un punto de aprendizaje. Entonces, vamos bien hasta aquí identificando estos elementos. Entonces, ¿qué nos dice Pense? Pense nos dice que necesitamos desarrollar un enfoque formativo y preventivo, es decir, desde el cual se busca promover aprendizajes dentro y fuera de la escuela para el crecimiento personal, es decir, del individuo, pero también para las relaciones que el niño, el madre, la madre de familia, el estudiante tenga, que sean armónicas, incluyentes, pacíficas que se desarrollen relaciones basadas en el respeto, la comunicación asertiva, la paz, el buen trato, valorar a la diversidad, la resolución pacífica de conflictos y los derechos humanos. Entonces, el PENS es esa estrategia que lo que busque es continuar con lo que vimos en la sesión número uno de cómo debe ser la educación en México, ¿ok? Entonces, véanlo como una estrategia para mejorar y fortalecer lo que estamos viviendo. Gracias, gracias por recomendarme y a los que van llegando, den su like que es gratis, ¿ok? Bien, vamos a checar entonces por qué se dice que el Pense tiene un enfoque formativo y preventivo. Bueno, Pense tiene un enfoque formativo porque considera la participación de los procesos afectivos y emocionales, además de contribuir a la mejora del aprendizaje. Eh, a la mejora del aprendizaje para adaptar o ajustar las estrategias, actividades o planificaciones que estén acorde a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Qué significa esto? Primero, Significa que necesitamos orientar al niño en, el, en la construcción de estas habilidades sociales y de estas habilidades emocionales y que a través del pensar y la construcción de estrategias vamos a retomar y trabajar lo que necesita el estudiante. Si mi estudiante necesita mejorar el autoestima, trabajamos por este elemento. Si mi estudiante necesita mejorar su comunicación asertiva, trabajamos en este elemento. Entonces, por eso es formativo, porque los va formando, los va ayudando a construir estas habilidades. Que le permitan la interacción social y emocional. ¿Ok? Entonces, nos va quedando claro esta parte del enfoque formativo de Pense, maestras y maestros. Anótenlo, no lo pierdan de vista, Rafa Vientos. Rafa era miembro, y ya no es miembro de mi canal. Bien, bien, bien. Las sesiones se quedan grabadas, sí se quedan grabadas, sí si es correcto, en la página, en mi canal, en, la, en el formato de en vivos. Pero vamos bien, cuéntenme, cuéntenme si vamos bien. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Vamos bien, aprendiendo, estudiando con el mejor. Gracias, de verdad. Súper entendible. Entonces, en tu examen, lo primero que deberás buscar dentro de las respuestas es crear acciones para mejorar la convivencia desde lo formativo. Es decir, desde las necesidades, retos e intereses del estudiante, trabajar a partir de ello. Fernando dice: convivencia armónica, pacífica e inclusiva. Perfecto, vamos bien. ¿Y entonces por qué se dirá que es preventivo? Bueno. PENSE también tiene esta característica de preventivo. Por lo tanto, se puede considerar que es preventivo porque es un sistema de influencias o de estrategias que en el ámbito educativo se van a anticipar a las posibles dificultades que puedan surgir. Por lo tanto, va dirigido a todos los actores de la comunidad educativa, como alumnos, docentes y personal directivo, en colaboración con los padres de familia. La finalidad es el desarrollo de las fortalezas personales e interpersonales a partir de la práctica de habilidades socioemocionales, como factor preventivo de conductas no adecuadas en la escuela, posibilitando un mejor aprendizaje. Entonces, ¿por qué se dice que es preventivo? Si yo me doy cuenta que mis estudiantes a lo largo de los grados necesitan atención. En seguir reglas o en la construcción del diálogo, los vamos eh, previniendo, trabajando acciones que ayuden a lograr eso a futuro, ¿no? Si yo me doy cuenta que los estudiantes se encuentran en un contexto que es social, que es violento y que no les ayuda el aprendizaje, vamos creando esas estrategias para que poco a poco se prevenga que ellos sean reproductores de violencia. Entonces, por eso es preventivo, porque busca maestras y maestros pues atender esas problemáticas a las que se enfrentan los estudiantes. Gracias, Ramona, por tu super sticker y gracias también a Paola por tu super sticker. Entonces, recordamos: Pense es una estrategia que nos ayuda a mejorar la convivencia y el aprendizaje, tiene un enfoque formativo y tiene un enfoque preventivo. Nos ayuda a anticiparnos a problemáticas que pueden estudiar los estudiantes, que pueden vivir, que se pueden eh, enfrentar. Dice, ¿cuándo empezó? Acabo de llegar, acabamos de iniciar, Perla. Activa la campanita en todas para que YouTube te avise, ¿ok? Bien. Ahora, hemos hablado ahorita, ¿no? Que, que la convivencia escolar es importante para el aprendizaje, pero ¿qué es la convivencia escolar? ¿Cómo lo debemos de entender así con palabras fáciles? Primero vamos a ver qué nos dice Pense. Pense nos dice que la convivencia escolar es un proceso dinámico y de corresponsabilidad colectiva que se forma en lo cotidiano y que resulta de maneras de establecer relaciones interpersonales entre alumnos, docentes, directivos, personal administrativo, madres, padres, tutores y personal de apoyo a la educación, los cuales generan un clima determinado, un clima escolar determinado. La convivencia es un proceso social de encuentro con el otro por medio de interacciones dentro de que están dentro de la escuela que están mediadas por pautas sociales. Básicamente la convivencia maestras y maestros es cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono con el maestro, cómo me relaciono con mis compañeros, cómo me relaciono con los padres de familia, cómo logro esto, ¿por qué me relaciono de cierta manera con mi director, por qué me relaciono de cierta manera por, con mis compañeros, básicamente porque yo he aprendido a que estas son las formas sociales en las que me debo de dirigir hacia mis compañeros y todas las personas que están en este proceso. Entonces, eh, ¿me veo borroso? No, no me veo borroso, según yo. Entonces, recuerden, la convivencia escolar es la interacción diaria que tenemos de cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia y nuestra formación. Y esto lo que va a generar es que si estas pautas o estas formas de convivir son adecuadas, son positivas, generan un clima favorable, ¿no? Un ambiente de aprendizaje favorable o generan un ambiente complicado que no ayuda al proceso de aprendizaje. ¿Vamos bien aquí sobre qué es la convivencia escolar, maestras y maestros, en el chat? Cuéntenme, cuéntenme. Palabras clave: convivencia escolar es cómo nos relacionamos de manera cotidiana con algo que aprendimos. ¿Puede ayudar o puede limitar el aprendizaje? Sí, sí, sí se ve borroso, déjenme ver. No. No, 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 no me veo borroso, aquí me estoy viendo gracias maría luisa por tu super sticker vamos bien vamos bien Muy bien ok ok entonces obviamente pues cuál será la tarea del maestro con respecto a la convivencia escolar la tarea maestras y maestros pues se centra en generar estos ambientes sanos pacíficos ordenados que ayuden a los estudiantes al máximo logro de aprendizajes ok sigamos Quedamos entonces que Pense desarrolla habilidades sociales y habilidades emocionales. Vamos a empezar a definir qué son estas habilidades sociales, ¿ok? Las habilidades sociales son conductas y actitudes necesarias para el desarrollo integral de las personas, que optimizan la interacción con otras personas a través de la expresión adecuada y el respeto por emociones, opiniones y necesidades propias y de los demás al favorecer el logro de relaciones funcionales, armónicas e inclusivas. Por lo tanto, estas habilidades implican un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos que se ponen en juego con la interrelación con otras personas. Entonces, las habilidades sociales es como yo aprendí que me debo relacionar contigo, ¿ok? ¿Y qué habilidades tengo yo para dialogar, respetar, interactuar, convivir? Tiene que ver con el aspecto de los otros, ¿no? Estas son habilidades que el PENSE busca desarrollar. Entonces, como dice Alexia, interacción con la comunidad escolar, alumnos, maestros, padres de familia, y que hemos aprendido a interactuar de esa manera, porque pues así nos enseñaron, ¿no? Así hemos visto que debe de ser. Por lo tanto, lo que se busca es analizar y cuestionar esas habilidades que hemos desarrollado socialmente. Pense de manera específica, eh, maneja los siguientes ejes formativos, que es el fortalecimiento de la autoestima, que es la expresión y la regulación de nuestras emociones, cómo generamos una convivencia armónica, pacífica e inclusiva, cómo respetamos reglas, cómo manejamos y solucionamos conflictos y cómo nos comunicamos y colaboramos con las familias. Entonces, maestras y maestros, esta es la estructura de los ejes formativos de Pense. En primer lugar, podemos fortalecer la autoestima, la regulación, la convivencia, el respeto de reglas, resolución de conflictos y comunicación y colaboración. Acuérdate, todos estos ejes, maestras y maestros, tú los puedes elegir, seleccionar el contenido, el tema que vas a abordar, la ficha de trabajo, con base en las necesidades de tu estudiante, con base en las necesidades de tu grupo de estudiantes, ¿ok? Entonces, no es que vaya uno después del otro, sino que se trabajan a lo largo, a lo largo de las necesidades de tu grupo. Besitos, Grey, gracias por ser miembro del canal, igual a Josefa y a Silvia. Entonces, ¿vamos bien con los ejes formativos de Pense? Cuéntenme, cuéntenme si vamos bien hasta aquí. Saluditos a los que van llegando y den su like, que es gratis, no sean así. Y gracias a todos los que están mandando super chats y super stickers de corazón, muchísimas gracias, gracias, gracias. Se escuchó el ladrido, sí, se escuchó el ladrido, qué oso. <laughs> Vamos bien, perfecto, perfecto. Gracias, qué bueno que les gusten mis explicaciones, de eso se trata. Bien. Entonces, con respecto a Pense, maestras y maestros, qué no debemos de perder de vista. Primero. Lo primero que debemos entender, maestras y maestros, directores, supervisores, al examen que te vayas a enfrentar, no importa, es que los problemas, que estos conflictos que ocurren en nuestras aulas día con día, es un punto de aprendizaje. No debemos de ver el problema como algo malo, sino por el contrario, como algo que nos va a ayudar a aprender algo. Dentro de tus respuestas del examen al que te enfrentes, siempre busca que ante un conflicto se busque aprender algo entre todos, ¿ok? Las, las sesiones se quedan grabadas sí se quedan gra grabadas ok entonces recuerden si, si me ponen un, pro un problema donde una situación donde hay un conflicto donde hay un conflicto ¡pum! esto me debe de ayudar a que mis estudiantes o que las personas involucradas aprendan algo dos buscar opciones preventivas y formativas es decir dentro de mi examen Primero, fortalecer los elementos de acciones preventivas ante, por ejemplo, la violencia y también acciones formativas que van desarrollando las competencias socioemocionales de los estudiantes. Tres, súper importante, antes de sancionar maestras y maestros, se debe de buscar el diálogo y el establecimiento de acuerdos. Siempre ante todo conflicto que ocurre en las situaciones que se nos presenten, hay que favorecer el diálogo y establecer acuerdos. Recuerden que tenemos todos una visión horizontal del proceso, es decir, todos estamos a la par, ¿ok? Y punto importante: la convivencia escolar tiene una relación con el aprendizaje. En la medida en el que el clima escolar sea favorable, los estudiantes van a aprender más. En la medida en el que el clima escolar se vaya fortaleciendo, mis estudiantes van a tener una aptitud para este proceso, ¿ok? ¿Ya notaron estos tips? Cuéntenme cuando los anoten. Saluditos. Las diapositivas se comparten al final en el primer comentario, Angie, correcto. Faltan likes. Vamos a ver, vamos a ver qué, cuántos likes llevamos. No sean así, son gratis. Vamos a ver. No, manchen, sí nos faltan muchos likes. A ver, acá hay una pregunta. Dice: Esto viene en el programa y libros de formación cívica y ética. El pense surge, te cuento un poquito Cristina, cómo surge el pense, ¿ok? El pense surge a través de diferentes estrategias que lo que buscaban era minimizar los problemas sociales a los que nos enfrentamos, como el acoso, como la violencia, esos problemas que no podemos mencionar acá porque YouTube nos desmonetiza. Claro que nuestro programa de estudios de formación cívica y ética, los libros de texto, tienen habilidades y herramientas. Sin embargo, Pense es otra estrategia que después eh, ayuda a través eh, de estos procesos a desarrollar competencias en los estudiantes. Pense es una estrategia transversal. Antes eh, estaba el programa a favor de la convivencia escolar y luego se transformó a, al Pense, ¿ok? Bien. Dice: pasé horizontal con usted y ahora voy por vertical. Vientos gris, gracias por estar aquí. La comunicación es importante, es correcto. Vamos bien. Bien, bien, vamos bien. Hecho. Sigamos entonces, compañeros. Den su like por fin. No sean así. Sale. Siguiente documento, y esto se los tengo que decir: este es un documento nuevo en el canal. No había hecho videos sobre este tema, solo para miembros, pero en las guías venían estos temas. Y obviamente, si quedamos que queremos mejorar el clima y la convivencia escolar, es importante que tengamos habilidades de asertividad. El documento de donde retomamos esto y que está en la bibliografía es Asertividad y empatía, claves para el desarrollo del liderazgo escolar. Y tú podrás pensar liderazgo escolar es para directores y supervisores. No, el liderazgo escolar lo puede tener cualquier persona porque es un proceso distributivo. No lo tenemos por el simple hecho de ser maestros, directores o supervisores. Cualquier proceso, cualquier elemento, cualquier persona puede desarrollar este liderazgo escolar. Repito, Perla, sí, sí sirve para todos los procesos. Entonces, vamos a ver qué onda. ¿Qué es esta parte de la asertividad? Bien, la asertividad es entendida como la acción de expresar de manera adecuada lo que se siente o se piensa en el momento. Es la forma en la que se expresan los desacuerdos, se hacen respetar los derechos, la capacidad de hacer y recibir críticas y la expresión de sentimientos negativos. Por lo tanto, maestras y maestros, nosotros como maestros y nuestros estudiantes, pues debemos de utilizar este diálogo asertivo para explicar, mencionar, cuestionar, también dejar claro que no estamos de acuerdo con algo pero siempre la asertividad lo que busca es el mejoramiento o el análisis de una situación para tener todos los puntos de vista claro entonces qué implica una comunicación asertiva implica comunicar de manera adecuada lo que se quiere decir manifestar las emociones y escuchar lo que el otro enuncia y que debe de hacerse con respeto identificar y expresar sus emociones a los otros de una forma clara y reflexionar y mantener un equilibrio emocional entre saber escuchar al otro. Entonces aquí, maestras y maestros, ¿qué nos debe de llevar esto? Si nos plantean una situación donde debemos de intervenir o donde los estudiantes están en, en, en un conflicto, que es un punto de aprendizaje, primero seleccionar aquellas actividades que cada estudiante explique de manera adecuada lo que quiere decir, ¿ok? Otro, reconocer las emociones que sentimos y escuchar al otro de manera respetuosa. También, tener esta forma clara de expresarnos y mantener un equilibrio emocional entre escuchar y lo que siento. Entonces, buscamos como este proceso para desarrollar esta, comuni esta comunicación. Dice, la convivencia escolar es un aprendizaje activo entre la, el docente y los alumnos. ¿Es correcto? Bien, bien, bien. Es ser objetivo al momento de dar nuestra opinión y escuchar a los demás sin juzgarlos. Ok, ok. Dice, incluso en el Pense vienen ejemplos de estrategias que el docente puede emplear para el manejo de cualquier problemática. Es correcto, más adelante vamos a hablar de esto de manera general. Bien, escucha activa y comunicación asertiva. Entonces, si tú eres director, maestra y maestro, supervisor, si eres docente, cualquier situación hay que favorecer la escucha activa y la comunicación asertiva. También otra característica que debemos de tener maestras y maestros es que debemos ser empáticos, asertivos. ¿Por qué es importante tener estas habilidades, maestras y maestros? ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar las necesidades, las emociones y los problemas de los demás, es decir, comunicar pensamientos, ideas, emociones, sentimientos sin agredir a la otra persona con la que se está hablando. Esto lo que nos va a ayudar es a poner en claro las cartas, ¿no? Cómo lo percibiste tú, cómo lo percibí yo, qué elementos son importantes que sentimos, pero algo muy importante, ¿no? No basta con escucharnos. Nos va a ayudar para resolver o proponer alternativas de solución ante los problemas que nos enfrentamos. Voy llegando. Es la primera vez que estoy en uno en vivo, no se ve su canal, vine por soy docente que lo recomendó. Saludos a mi amigo Jaime, van varios videos que ve, me encanta la manera en que le explica. Tania, bienvenida, suscríbete. Entonces, ¿vamos bien maestros aquí? ¿Vamos bien en esta parte? Claro, es ponernos en el lugar de la otra persona, identificar cómo vivió el momento, el aspecto, la situación, y sobre eso crear acuerdos, ¿ok? Bien. Por lo tanto, la escucha activa, maestras y maestros, es una forma de comunicación que transmite ideas claras sin, sin interrumpir al receptor. Se realiza con libertad, teniendo en cuenta lo que piensan y sienten los demás. Para entender a nuestro interlocutor se requiere analizar, razonar y comprender las emociones y los pensamientos expresados. Con ella se demuestra qué atenta está una persona durante el diálogo. Entonces, ok, que nos interrumpan que se expresen con libertad, que entiendan y piensen de otra manera muy específica. Esto nos va a permitir analizar la situación desde otro punto de vista y que la otra persona sienta que estamos interesados por lo que vive. Saludos, Vicky. Gracias por estar aquí. Entonces, bueno, vamos bien con este. Estos temas del día de hoy me gustaron. Rocío dice, sí, claro, sobre todo aquellos que no somos de formación cívica y ética, refuerza los conceptos, claro. Bien, entonces, a manera de spoiler, a manera de resumen de este pedacito de tema, con respecto al tema de asertividad y empatía, claves para el desarrollo del liderazgo escolar, no importa si eres director, supervisor o docente, siempre busca desarrollar una escucha activa, empatía, una comunicación asertiva, para poner en claro cómo se sintió cada persona, cómo lo vivieron, que no se interrumpan, que se respeten y juntos buscar soluciones, ¿ok? Vientos. Bien, bien, bien. Bien, sigamos entonces. Siguiente documento. Obviamente, si estamos hablando maestras y maestros de que la convivencia escolar ayuda al aprendizaje, de las habilidades que debemos de tener cada uno de nosotros para resolver los conflictos que ocurren, el siguiente documento y que también es nuevo en el canal. Que no estaba en ningún en vivo video grabado, solo para miembros estaba, es el tema de la resolución de conflictos en los centros escolares. ¿Cómo mejorar la convivencia en su centro escolar? Estuve revisando muchísimas bibliografías de admisión vertical, aumento de horas, y está citado este documento. Así que vamos a ver qué onda con esto. Silvia, saluditos. Gracias y vayan dejando su like. Antes de avanzar, vamos a ver cómo vamos con los likes. Porfis, porfis, recuerden compartir el video en WhatsApp en Facebook, en Telegram, para que lleguemos a más personas. Vamos a ver, nos faltan como 100 likes. Va. ¿Qué nos dice este documento? Pues maestros y maestros, el proceso de construir una cultura de paz implica el reto de abordar los conflictos como situaciones de aprendizaje, donde convergen objetivos, necesidades y o intereses distintos, que se perciben incompatibles o contrapuestos pero que tienen que coincidir en algún punto para poder lograr una solución y una transformación del conflicto hacia direcciones más constructivas para las partes. Gracias María Torres por tu super sticker. Entonces si nos damos cuenta este documento maestras y maestros reitera ¿no? que nos debe de quedar claros a todos que el conflicto es un punto de aprendizaje. ¿Qué pasa en un conflicto? Por ejemplo si ahorita Vicky y yo o el maestro Raúl saludos eh, tenemos un conflicto. ¿Qué pasa? A veces pensamos que su punto de vista y el mío son totalmente incompatibles. Lo que yo pienso sobre esta situación está en contra de lo que pasa a ella, de lo que vive. Nuestros estudiantes también lo pueden vivir así. Sin embargo, maestras y maestros, en una sociedad como la que vivimos, todo conflicto nos debe llevar en algún punto a que Vicky y yo nos pongamos de acuerdo, en algún punto a que Raúl y yo estemos de acuerdo en algo que tenemos que mejorar. Entonces se reitera con este documento, se reitera con este documento que el conflicto es un punto de aprendizaje para buscar soluciones, aunque parezca que estamos totalmente distanciados. María de Jesús, ya soy miembro, bienvenida como miembro. Igual, 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 Vero, gracias por hacerte miembro. Saludos. Exacto, aprender a solucionar el problema. Entonces, si nos damos cuenta, los documentos como que van engarzando estos puntos, estas miradas que son importantes. Otro, claro, la actitud tiene mucho que ver en entender que esto ocurre, porque así ocurre en las sociedades, y sobre ello tenemos que aprender. Sale. Por lo tanto, maestras y maestros, este documento dice, ajá, y entonces tú como maestro, como directivo, supervisor, personal de apoyo, ¿cómo vas a ayudar en este proceso de solución de conflictos? Bueno. Es importante que el personal docente directivo de apoyo a la educación intervenga inmediatamente ante la manifestación de un conflicto para evitar que éste se profundice y se genere una agresión de cualquier tipo. Para ello hay dos formas importantes que debemos de desarrollar o trabajar. Uno es la negociación y la otra es el diálogo. Entonces recuerden, conflicto, punto de aprendizaje, debemos de intervenir antes de que sea muchísimo más grave. Y las herramientas que podemos utilizar es la negociación y la mediación. Cuéntenme, ¿vamos bien aquí? Anótenlas, negociación y mediación como herramientas específicas e importantes. Cuéntenme, cuéntenme, maestro, si vamos bien hasta aquí para poder continuar. Para que hablemos qué es la, neg la, neg eh, la negociación y la mediación. Dice, los docentes somos mediadores, debemos de ser mediadores todos, claro. Dice, no hacer omisión a ninguna situación. Super importante, ante cualquier situación de conflicto, intervenir de manera efectiva, ¿ok? Bien. <laughs> Perfecto. Dice, por eso es importante el diálogo y la comunicación asertiva para mediar el problema, anotado. <laughs> Bien, sigamos. Pues vamos a empezar con la negociación. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come en la negociación? Sale. Bien. La negociación, maestras y maestros, es el proceso que permite transformar los objetivos iniciales de las partes en conflicto en propósitos de mutuo interés, a través de la identificación de soluciones que se consideren los intereses comunes o por medio de una postura intermedia que busque la satisfacción de las partes en conflicto. Es decir, maestras y maestros, exacto, todos debemos de ser mediadores, ¿correcto? Leti, besitos, qué bueno que estás aquí. Entonces, maestras y maestros, aquí es bien importante esto, ¿ok? Supongamos que, que Vicky y yo nos peleamos, ¿no? Y pues vamos a tener que negociar, vamos a tener que participar ella y yo en este proceso de explicar nuestros puntos de vista, de escucharnos y de proponer soluciones. Esa es una herramienta que ocurre, ¿no? Y que puede ocurrir entre los estudiantes ante un desacuerdo. Entonces, lo primero es la negociación que consiste en escucharnos y buscar una solución un punto intermedio para llegar a acuerdos. Por lo tanto, para que haya maestras y maestros mediación, eh, negociación, perdón, lo primero es simetría o igualdad. No podemos llegar a negociación si yo me pongo aquí porque soy el maestro o porque soy el director supervisor o porque soy mayor que tú. No, para negociar necesitamos estar a la par, ¿ok? También, obviamente, tener claro que si vamos a platicar, dialogar o platicar o, o conversar, lo que debemos de hacer, maestras y maestros, es mejorar nuestra relación. O sea, aquí ya entenda, entendimos que tenemos un conflicto y no podemos pelearnos. Debemos entender que este proceso es para mejorar nuestra comunicación o para no romper más nuestra comunicación y nuestra amistad, quizás también generar diferentes alternativas y es bien importante las, las alternativas a las que nos vamos a enfrentar eh, las al alternativas a las que nos vamos a enfrentar es la ideal donde las dos partes tienen solución la intermedia donde los dos debemos de llegar a un punto medio a, a un acuerdo que satisfaga parcialmente nuestras necesidades y la no aceptable. ¿Qué significa lo no aceptable? Aquello que yo no te permito y que tú no me permites. Entonces, dentro de este proceso de negociación, podemos, podemos, podemos tener un tipo de solución ideal, intermedio o lo que no estamos dispuestos a aceptar uno del otro. Dice, ¿qué procede cuando el conflicto se convierte en agresión física después de negociar? No, las suspensiones no se pueden aplicar, a Argelia. Más adelante lo platicamos, ¿ok? Otro punto importante es que dentro de este proceso de negociación, maestras y maestros, deben de existir acuerdos sensatos, acuerdos que las dos partes decidan y que puedan satisfacer sus necesidades. También es importante que este acuerdo pues, se pueda llevar a lo largo del tiempo, no que solo lo platiquemos ahorita y mañana lo rompamos. Otro punto importante para esta parte de negociación es que deben existir reglas precisas. ¿Cómo establecemos estas reglas? Con una comunicación clara, manejando nuestras emociones de, de manera apropiada y también conteniendo actitudes positivas entre todos, ¿ok? Entonces, a los maestros que están en el chat aquí en pantalla, maestras y maestros, anótenlo, anótenlo, son las claves o elementos de la negociación para que no las perdamos de vista. Cuando me digan ya, continuamos. Cuéntenme, cuéntenme. <laughs> Dice Verónica, de los conflictos se aprende a regular emociones, se favorece la escucha activa, el diálogo y se llega a la solución del conflicto y acuerdos. Claro que sí. Esta es una estrategia que es la negociación por medio de las partes, ¿ok? Cuéntenme, cuéntenme. Vamos bien. Dice: la discusión que se está llevando en el chat es un ejemplo de negociación, claro, porque al final se tendrán que poner de acuerdo. Bien, sigamos. Vengo a dejar mi like. Gracias por sus likes. Ustedes me dicen cuando podamos, podamos continuar. A los que van llegando, den su like y si pueden apoyar, háganse miembros del, eh, del canal o manden sus superchats. Me ayudan. Dice, ay, se me fue. A ver, a ver. Dice un ejemplo que dio el maestro Edgar. Ese que hasta proféticos. <laughs> ok, bien. Dice Edgar, la suspensión de un alumno, ¿verdad? Que no se puede hacer si no se respeta los acuerdos. No, la suspensión no se puede hacer. O sea, esa sería como, como una medida que atentaría contra los derechos de los niños. Sin embargo, en el manual de convivencia escolar que se propone, hay elementos, tareas, investigaciones que se pueden eh, profundizar. Bien, sigo, segu, seguimos. Ay, aquí está esto. No, a ver, rápido, bien importante. Qué bueno que lo menciona. No hablemos de castigos. No hay castigos, maestros y maestras. No hay castigos. Esto es bien incorrecto. Hay, hay eh, acuerdos que se rompen, normativas que se rompen, pero no no hay un castigo porque la escuela entonces estaría en esta parte represora, atentando con, lo que, con los derechos. Hay consecuencias, ¿ok? Bien, sigamos. Consecuencias, exacto. Y si el conflicto es entre docentes, es lo mismo, Beatriz. Utilizamos primero la negociación. Si ellas dos no pueden o ellos dos no pueden, vamos a la siguiente estrategia, que es la mediación, ¿ok? ¿Qué onda con la mediación, maestras y maestros? La mediación es un proceso que busca la resolución del conflicto de manera pacífica y mediante acuerdos, ¿ok? Se utiliza cuando las partes involucradas en el conflicto han agotado ya sus posibilidades para resolver ese problema. Y por ello acuden de forma voluntaria a la persona mediadora que los apoyará a abordarlo. ¿Esto cómo lo podemos utilizar? Bueno, primero con la comunicación entre las partes, crear un ambiente que favorezca el encuentro, el respeto, la confianza y la disposición para buscar soluciones y lograr acuerdos con la participación neutral de una persona mediadora. Supongamos, maestras y maestros, que eh, la maestra Rubí. Y yo, somos maestros de una escuela y ya vimos que no nos pone podemos poner de acuerdo. ¿Con quién tendríamos que asistir para que fuese la persona mediadora de esta situación? Los dos somos maestros frente a grupo. ¿Quién sería la persona ideal para ese proceso de mediación? A ver, vamos a ver. Cuéntenme, cuéntenme. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Si Rubí y yo... <laughs> ok, dice, cuando no funciona la negociación, se pasa a la, la mediación, es correcto. Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué dice. Exacto. Dice, eh, ay, con el director, ¿ok? Exacto, con el director. Exacto, entramos con el director, ¿no? El director... Tendría esta parte de mediar esta situación, por ejemplo. ¿Qué pasa si son dos directores? Podría ser el supervisor. ¿Qué, qué pasa si son los estudiantes? Sería el maestro, la persona que media. Entonces, por eso es súper, súper importante esto, estos elementos. Entonces, vamos a checar más sobre qué es la mediación, ¿ok? Quedamos que entonces es cuando dos personas no pueden resolver el conflicto y necesitamos sacudir una persona que va a tener una posición neutral, dice. Ahí entro yo generalmente, correcto. Acuérdense, siempre buscar la comunicación, un ambiente que favorezca este encuentro, respeto, confianza y buscar siempre acuerdos, maestras y maestros, ¿ok? Para que la mediación no exista, debe de ser en un primer momento, o importantísimo decirlo, o en el ideal, maestras y maestros, o en el ideal, voluntaria. Es decir, que las dos partes dicen, pues no podemos tú y yo resolver. Entonces necesitamos ir con esta persona, con el director, su, eh, con el maestro, según la, la posición, y decidimos que necesitamos ayuda para mediarnos, para platicar, ¿ok? Dos, debe de ser participativa. Los, eh, las partes en conflicto proponen alternativas y buscan acuerdos, utilizando, el máximo, utilizando al máximo su propio poder, recursos, y el mediador solo favorece que esto ocurra. Y tres debe de ser confidencial. Este proceso de mediación no se anda, no se anda eh, pues chismoseando, no, no se anda diciendo a todos, sino que queda entre nosotros, ¿ok? Sí se puede ver. En el caso de estudiantes, el mediador primero sería el, el maestro frente a grupo, ¿ok? Bien. Dice, la negociación puede hacerse solo con las partes involucradas, si la necesidad de un mediador. Sí, sí, Karina, la, la negociación es entre las partes. La mediación es cuando llega una tercera persona, ¿ok? Um, ok, ok. Dice, ¿qué dice? Cuando el mes de educación física y el director, pues será la autoridad inmediata. Recuerden siempre la autoridad inmediata. Pero entonces los docentes, si, no, si lo hacen y no informan, no caemos en el peligroso detalle de la omisión. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? <laughs> bien, bien, bien. Ok, ética profesional, claro que sí, ¿ok? Debe tener este carácter de confidencialidad, perfecto. Bien, ¿cuáles son estas fases de la mediación? Claro, es correcto. Eso es importante. Ante cualquier hecho se debe de avisar a la autoridad inmediata. Sin duda, concuerdo con ustedes. ¿Cómo vamos a mediar maestras y maestros? ¿OK? Primero, inicio. Se busca comunicar y aproximar a las partes, es decir, restablecer estos canales de comunicación, definir los objetivos de la mediación y diseñar acuerdos preliminares del procedimiento. Dos, descripción de la estructura del conflicto. Es cuando las dos partes... Eh, se reúnen o recopilan la información necesaria sobre el conflicto qué pasó cuáles son los antecedentes en qué momento pasó para que realmente identifiquemos cuál es el problema ¿okay? y tres la obtención de acuerdos se busca clarificar las necesidades que cada uno de los involucrados tiene buscar metas de gestión positiva hacia el conflicto establecer acuerdos y el cumplimiento de estos acuerdos que hemos establecido juntos, ¿ok? Entonces, de manera específica, si hay un, una situación donde tengo que mediar, establecer comunicación, definir objetivos y acuerdos preliminares. Segundo momento, información sobre lo que pasó, contexto en el que pasó, identificar la problemática de manera clara y tercero, llegar a acuerdos. Estos acuerdos deben de ser metas. Y cumplir esos acuerdos, ¿ok? Vamos bien hasta aquí, compañeros. Cuéntenme en el chat si vamos bien. La mediación sucede cuando se agotaron las, las posibilidades de negociar, sin duda. De omisión al de león informal director por omitir al director. No entendí. O sea, no entendí. Déjame ver el otro. Debe tener un carácter confidencial. Vamos bien, bien, bien. Uh -huh. Dice, es, ¿es necesario que además del mediador existan testigos? Es que aquí, a ver, aquí estamos hablando de un conflicto, ¿ok? Estamos hablando de un conflicto, de una situación, de una charla. Eh, obviamente cuando es un proceso administrativo debe de haber testigos, sin duda. Pero aquí estamos hablando de un proceso, de algo que se puede solucionar, ¿ok? Bien, bien, bien. Muy bien, 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 bien. bien. Okay. Ay, aquí había visto otro comentario que ya se me fue. Dice, es importante para evitar que el conflicto se profundice y se genere una agresión. Claro que sí. Por eso debemos intervenir de manera específica. Bien. Sigamos. Bien. Ok. Entonces, maestras y maestros, el segundo documento que analizamos el día de hoy, resolución de conflictos, quedamos, maestras y maestros, que para esto tenemos la negociación y la mediación. La negociación es cuando las partes se ponen de acuerdo para solucionar esta situación que ocurre, la mediación es cuando llega una persona neutral una tercera persona neutral para mediar este proceso, establecer con las partes involucradas eh, canales de comunicación, describir el conflicto y llegar a acuerdos, ok, eso sería como los elementos como súper importantes de este elemento, ok va, siguiente documento maestras y maestros otro documento que yo vi yo me puse a revisar promoción vertical que el sábado es su examen aumento de horas, admisión, todos lo tienen. ¿Qué es entornos escolares seguros? Aquí yo les quiero decir, de este tema, ya tenemos videos en el canal, ¿eh? Ya tenemos video en el canal, ¿ok? Mm. Gracias, Lupis, gracias, gracias, entendido. Ok, ok, sigamos. Entonces, aquí solo vamos a hacer un pequeño repaso y les voy a dar un regalo al final, pero va. ¿Qué encontramos en el documento de entornos escolares seguros? Bueno, el documento comienza con la descripción de acciones formativas, es decir, esas acciones que van a ayudar a desarrollar habilidades para la vida, para una cultura de paz, para una educación inclusiva y para la orientación familiar. ¿Qué encontramos en el primer elemento? Dice, sí, ese me faltó el año pasado. Mira, ahorita ya no. Lo primero que se busca, maestras y maestros, es para desarrollar habilidades para la vida, estas herramientas para la construcción de capacidades, actitudes y valores que permitan trabajar este aspecto socioemocional. Entonces, pum, 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 se, se retoman estos elementos de desarrollar estas competencias, estas habilidades para, de, para expresar mis emociones, pero para, también para relacionarme con los demás, ¿ok? Dice. No, no se puede suspender a ninguno, a ninguno, a ningún niño. Eso ténganlo en su mente. En ninguna pregunta que planteó SICAM vayan a poner eh, expulsar a un niño. Eso ya no aplica, ¿ok? Bien, recordando eso, entonces lo primero que debe de hacer este documento y nos guía es a continuar con el desarrollo de estas capacidades o habilidades para el aspecto socioemocional. También el documento busca, maestras y maestros, promover una cultura de paz. ¿Cómo promovemos una cultura de paz? En primer momento, pues la comunidad educativa debe de participar, por lo tanto se debe favorecer el diálogo y la participación de la Asociación de Padres de Familia, del Consejo Escolar de Participación Social, de la Asociación de Padres de Familia y también la construcción de consejos estudiantiles. Eh, el día de ayer o antier platicábamos que el niño tiene un derecho a opinar en asuntos de su interés, en asuntos que vive. Entonces, claro que el estudiante lo primero que tiene que hacer es opinar sobre el proceso educativo. Siguiente, se debe de generar estos mecanismos de participación como asambleas escolares donde los estudiantes comuniquen, participen y decidan, la construcción de buzones escolares para quejas y denuncias, para expresar elementos que permitan mejorar lo que ocurre en nuestra escuela. Dice, iré ya de la mano con el Pense. Sí, todos los documentos que estamos viendo el día de hoy es para crear ambientes de aprendizaje seguros. Entonces, todos van de la mano, ¿ok? También, otro punto para el manejo de conflictos. Y aquí, en todos los manejos de conflicto, se retoma lo que se trabaja en Pense. Primero, hacer un alto a lo que estamos viviendo, recobrar la calma, hablar y escucharse y determinar qué necesitamos cada uno para proponer soluciones. Es lo que veíamos en el tema que acabamos de terminar ahorita, ¿verdad? Entonces es bien importante esos elementos. Retomar estos elementos como una forma o receta. Hacer un alto, recobrar calma, hablar y escucharse, determinar lo que cada uno necesita y proponer soluciones, ¿no? También desarrollar, maestras y maestros, una comunicación asertiva. Esto significa aprender a escuchar, ayudar a niñas, niños y adolescentes, a reconocer y expresar emociones hacer contacto visual y generar confianza y expresarlo de manera respetuosa. No, no, Argelia, no, no, no. Entonces, si nos damos cuenta, maestras y maestros, se buscan estas acciones que se retoman también del PENSE, sin duda son similares. En el caso de una educación inclusiva, lo que se busca con esta parte de educación inclusiva, con este documento, es romper los estereotipos para favorecer una igualdad de género. Y valorar la diversidad, es decir, que todos los participantes y toda la comunidad escolar valore quiénes somos y nuestras diferencias, ¿ok? Entonces, educación inclusiva, igualdad de género y el valor de la diversidad. Vamos bien hasta aquí, maestras y maestros en el chat, cuéntenme si vamos bien. Mientras tomo un poquito de agua. Cuéntenme, cuéntenme si vamos bien. Cuéntenme, cuéntenme si sí vamos bien. Dice, suspenderlos lo toman como vacaciones, no les sirve de nada. Pues no, esa es una medida que ya no existe. Ok, vamos bien, sí, 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 sale. Sigamos entonces, compañeros. Otro punto importante dentro de, estas, de estos aspectos, orientación familiar. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos considerar a la familia de nuestros estudiantes como el grupo social responsable de proteger a los integrantes y brindarles condiciones para creer, eh, crecer y desarrollarse. Significa, maestros y maestros, que claro que si queremos mejorar la convivencia escolar que tenemos día a día, lo primero que tenemos que hacer es a, a ayudar a la familia. Y aquí voy a retomar algo que no les puse, pero que se vio, por ejemplo, eh, se va a ver en este consejo técnico, ¿no? ¿Por qué los padres son de, esta, de una manera o de otra? ¿Por qué hay algunos padres que se involucran más en el proceso y otros que se mantienen lejanos? Los estilos de crianza es algo que se aprendió histórico socialmente, ¿no? Entonces, yo papá viví en este mundo donde me dijeron que mi responsabilidad era darle dinero, ¿no? O yo papá o mamá viví en este mundo donde eh, él debe de hacerse autónomo. Esos estilos de crianza son los que el padre aprendió y nosotros tenemos que ayudarlos a transitar a nuevas formas de entender la crianza. Para ello, maestras y maestros, supervisores, directores y asesores técnico-pedagógicos llevarán a cabo acciones como talleres, pláticas conferencias, con la finalidad de estimular la confianza y la autoridad sobre sus hijos, hijas o pupilos. Entonces, si nos plantean una solución donde el padre está desvinculado, lo primero que deberíamos de buscar es la orientar, orientación a, a la familia a través de talleres, pláticas, cursos, sensibilización, que le permite entender al padre de familia que su forma o su estilo de crianza es diferente. Entonces, bueno, ahí está un elemento importante, dice. Hay talleres que algunos psicólogos van sobre disciplina positiva o también los podemos retomar con el DIF, ¿no? Por ejemplo, que ayuden a sensibilizar a los padres de familia sobre su importancia. La segunda parte de Entornos Escolares Seguros Maestras y Maestros se centra en estrategias para... Um, Eliminar o disminuir todos estos problemas sociales. Se los pongo en pantalla y no los puedo decir porque si no, YouTube me va a banear, ¿no? Ya sabemos que así es YouTube de fuerte que te dice esto no, lo digas, ¿ok? Pero bueno, tenemos así eh, el matato escolar, el estigamiento, el acoso, fenómenos naturales, incendios, es toda esta parte. De escuela segura y de orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de, ¿no? Esos documentos se centran en el, en el de entornos escolares seguros. Puedes re repetir que es ATP, soy yo, Karina, un asesor técnico pedagógico. Sí, YouTube es como muy así en estos temas. Pero bueno, entonces la primera parte es formativa, la segunda son acciones preventivas de estas problemáticas y también acciones de intervención. ¿Qué hacer o cuáles son los protocolos en el caso de esto, ¿no? de estos problemas sociales? Por lo tanto, miren, aquí yo solo se los pongo, eh, por ejemplo, el instrumento de presentación de mochilas. Sabemos que eso es algo que les van a preguntar sí o sí. ¿Se acuerdan, maestras y maestros, cuando había operación mochila? Este documento nos dice en específico lo siguiente. Para que se haga la presentación de mochilas, que no es lo mismo que operativo a mochila, debemos de tener pasos antes de la implementación. Es decir, primero considerar el respeto a la integridad y el derecho a la intimidad y privacidad de los estudiantes. Dos punto importante serán las madres, padres de familia o tutores, junto con la autoridad educativa del plantel quienes implementarán el procedimiento para la presentación de mochilas bolsas y portafolios y qué significa esto que no solo somos los maestros quienes hacen esto no para esto se hace un proceso de una asamblea una decisión se debe de incorporar al reglamento escolar la presentación de mochilas y es solo y es solo nos está proponiendo y es solo maestras y maestros en caso de emergencia no es algo como que se pueda hacer constantemente pero en todo caso serán los padres de familia quienes realicen esta acción se citará una reunión de asamblea escolar donde participe toda la comunidad escolar, director, docentes, madres, padres, tutores, estudiantes, en donde se votará por un comité de vigilancia, ¿ok? Un, un comité de vigilancia. Las madres, padres de familia y tutores y estudiantes que voluntariamente deseen participar en la implementación del procedimiento podrán hacerlo. Explicar el proceso previamente. Es decir, para este proceso del comité de vigilancia se puede hacer con todos los elementos o todas las personas que vimos aquí. Conocer el catálogo de objetos, sustancias prohibidas y la comunidad escolar deberá elaborar una lista detallada de objetos que se desee evitar que ingresen a la escuela. La autoridad educativa federal emitirá un catálogo. 7. El director de la escuela junto con el comité deberán comunicar claramente a la comunidad escolar el procedimiento de las personas autorizadas a realizar y qué hacer en caso de que llevemos un objeto específico. Claro, claro, Emma. Imagínate que un estudiante lleva un, es que no lo puedo decir, un arma, por ejemplo, ¿no? O que lleve alguna sustancia que no se pueda a la escuela. Es cuando si es algo reiterativo y es una problemática de la escuela se hace la presentación de mochilas, ¿ok? Se puede imp eh, implementar desde el inicio del ciclo escolar en el marco de la convivencia escolar. Se puede implementar como una medida extraordinaria, eh, Raquel, como en la última opción, ¿ok? Como la última opción. No es como que lo podamos hacer así, ¿no? Con constantemente. Bien. El comité de vigilancia que se conforme deberá acordar con el director el espacio en el cual se llevará a cabo el procedimiento, espacio en la entrada para visualizar el contenido. ¿okay? También, maestras y maestros, se tiene que dar aviso a las instancias correspondientes de derechos humanos, Secretaría de Seguridad y Participación, eh, en fin, todas estas procuradurías de atención a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es necesario disponer de bolsas de plástico transparentes. Eh, todos estos datos serán confidenciales y en caso de que algún integrante de la comunidad educativa porte sustancias prohibidas, pues se canalizará al sistema de salud. Dependiendo de estos elementos maestras es a donde se canalice, ¿ok? Exacto, un cúter. Pues claro que sí. Dice, hay directores que no saben de estas estrategias y se rehusan a hacerlo por el tema de derechos humanos, pero desconocen esta información. Es bien importante, Laura, que aquí entendamos que esta es una medida extrema extrema, 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 y que hay un proceso antes, durante y después. Claro, ¿ok? Bien, 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 sigamos. Entonces, bueno, el comité de vigilancia tendrá la facultad para activar la revisión de mochila y por ello podrá decidir la temporalidad en la que se llevará a cabo la revisión. Ante dicha facultad, dicha acción solo podrá ser activada previo informe justificado, como último recurso y nunca deberá ser de carácter permanente. Máximo dos semanas consecutivas, ¿ok? Sí, claro, el CIPINA, que es el Sistema de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿ok? Entonces, es una medida extraordinaria, maestras y maestros, ¿ok? Importante, importante entender que es una medida extraordinaria. Y bueno, ahí está la, el proceso de, de implementación. Consistirá en que sin excepción alguna, los propios estudiantes, docentes y directivos y di diferentes miembros de la comunidad. Que vayan a accesar a la escuela deben de presentar maestros, pues su mochila, portafolio o estos elementos, ¿ok? También, maestras y maestros, la revisión de cada estudiante docente y directivo, además del personal escolar, deberá realizarse con la participación de al menos dos personas, las cuales deben de ser una madre, de, una madre un padre de familia o tutor. Importante nada de que esté el maestro ahí, ¿no? Deben de ser padres de familia quienes van a hacer este elemento. Por ningún motivo será una revisión corporal, otro tema importante, no se puede hacer una revisión corporal. De encontrarse algún objeto o sustancia, ya sabemos maestras y maestros, se deberá colocar en una bolsa de plástico y resguardarse. Y, y será de conocimiento solo de los padres, madres de familia o tutores, ¿ok? En fin, ese es un tema muy importante que sí debemos de comunicar, comunicar y llevar poco a poco. Dice, a ver, a ver, dice, el PENSE y este documento que están tocando, ¿su, su enfoque es, es formativo y preventivo? Sí, todos tienen un enfoque formativo y preventivo. Sí, solo una medida de prevención. ¿Dice qué? Yo tengo una duda, Mesa, con respecto a lo que comenta el director. ¿Tiene la facultad de que un alumno lo recoja el DIF si tiene una situación personal? No creo que venga eso, no, no creo que venga eso, pero bueno. Bien, entonces, ¿qué más pasa después? De encontrarse algún tipo de arma que está aquí en pantalla, ya sabemos que se tomarán las siguientes medidas. Primero, los objetos en cuestión no deberán ser tocados y tratándose de estudiantes tampoco expuestos. Se deberá asegurar la mochila, bolsa o portafolio sin poner en riesgo la integridad física de la persona, evitar tocar el objeto encontrado, ponerlo en una bolsa, recipiente y ninguna persona deberá tocar su contenido. A partir de ese momento, esos objetos no podrán ser manipulados, ¿ok? También, posteriormente, el personal con función de dirección acom eh, acompañado deberá llamar a su supervisor escolar y levantar un acta de hechos en la que se indique el nombre del portador, nombre del plantel, hora y fecha en la que se encontró. Además, en caso de tratarse de un estudiante, indicar el grado escolar, nombre, dirección, número telefónico de la madre, padre, familia o tutor. Los documentos deberán estar en un sobre sellado para que nadie pueda extraerlo, ¿ok? Estos, estos, estos elementos se llevan maestras y maestros a la dirección, ¿ok? Entonces, son procedimientos que, que se deben de leer de manera específica y lo que les voy a dar regalo es el video corto de este tema. Yo quisiera explicarlo es así mejor, pero ya YouTube me desmonetiza si digo estas palabras, así que lo van a tener ahorita terminando el video en el primer comentario para que lo vayan a ver. Es un video el más cortito de todo este tema. A manera de resumen, maestras y maestros, el día de hoy, a las 612 personas que están aquí, gracias por estar aquí, hablamos del Programa Nacional de Convivencia Escolar, hablamos del documento de asertividad y empatía claves para el desarrollo del liderazgo escolar, hablamos de la resolución de conflictos en los centros escolares y hablamos del documento de entornos escolares seguros. No se vayan todavía, un segundito dicen, eso Alejandra, qué bueno que te gusta, gracias a todos los que están llegando y qué bueno que les gustan los temas, les voy a explicar algo rápido, no se vayan, ok, aquí, para los que se hicieron miembros del canal y que son nuevos, ok, váyanse a, para ver el canal, aquí está la página principal y le van a aparecer los temas, videos, y acá donde dice en vivo, maestras y maestros, es donde van a encontrar estas sesiones grabadas, ¿ok? Después de que terminemos, aquí están los links de estas cinco sesiones de estudio que vamos a tener. Después, para la pestaña comunidad, aquí es donde les estoy subiendo todo. Aquí les puse vertical todos los documentos y videos, aumento de horas, admisión básica y media superior. Ahí está el link para que lo chequen, ¿ok? Y bueno, un segundito antes de terminar este en vivo, les recuerdo que si no están suscritos, suscríbanse al canal y verifiquen que tengan la notificación en todas. A todos los que dieron su super chat, sus, 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 eh, sus super stickers, gracias de corazón porque me permiten hacer contenido de mayor calidad. Y bueno, les pido maestros y maestros que aporten, eh, compartan este canal, den su like, se suscriban. Y yo los veo el día de mañana a las 8.30 con otros videos para estudiar juntos para los procesos de admisión, promoción vertical, aumento de horas. Eh, y obviamente esos temas también te van a servir para promoción horizontal. En el chat en vivo, maestros y maestros, les pongo... Les pongo el link del video de Entornos Escolares Seguros para que lo vayan a ver. Síganme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok y recuerden que aquí, 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 ustedes y yo juntas aprendemos. Bye, maestros y maestros. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse. Escoge el nivel que más prefieras. Selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. Ya sigues este canal, ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces felicidades, eres parte importante de esta comunidad.